Te vemos. Ahí me Susana, veo te vemos. Estamos en vivo. No está muy arrugada mi camiseta, ¿no? No. Porque tengo una planchada. Estamos en vivo. Okay. Carmen, inicia. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario que hemos llamado Liderazgo Educativo Sin Fronteras, porque hoy día la pandemia es un fenómeno mundial. Hay hoy día más de 191 países que han cerrado sus sistemas escolares. No obstante, el cierre físico de las escuelas no ha implicado que los colegios, los educadores hayan seguido impartiendo una educación a sus estudiantes, hayan seguido trabajando con los docentes y con las comunidades. Este desafío implica que todos estamos aprendiendo a gestionar y a liderar contextos escolares inéditos. Lo que queremos hoy día es compartir las experiencias de 4 directivos, 2 de Chile y 2 de Canadá. Uno piensa que Canadá, sobre todo el sistema de educación de Toronto, es uno de los mejores sistemas del mundo. Todos pensamos que Chile necesita mucha mejora, si bien tenemos cosas muy buenas y hemos progresado bastante en el último tiempo. Por lo tanto, nos pareció importante que la oportunidad de que los directores y directoras de Chile puedan compartir con las experiencias de sus colegas en Canadá para reconocer desafíos mutuos, para reconocer soluciones que se han creado localmente y para que sobre todo aprendamos los unos de los otros. Liderar es aprender. Y hoy día la contingencia ha puesto el aprendizaje como una demanda clave del liderazgo escolar como una prioridad. Por lo tanto, esta es una invitación a aprender cómo liderar una situación tan inédita como es la contingencia. Nuestro proyecto hoy día involucra una metodología en que vamos a tener a directores presentando. Estoy tratando aquí ubicarme cómo llegar a la diapo que necesito, así que van a tener que tener un poquito de paciencia. ¿Ven? Sí. Perfecto. Aquí tenemos a 4 directores de excelencia. Tenemos a Isabel Rodríguez Pincheira, que es una directora de la comuna de Linares, y ella está a cargo del Liceo Bicentenario Valentín Letelier. Tenemos a Susana Knott, que es una directora de Canadá, del Bloor Collegiate Institute. Susana es una argentina, pero que ha vivido muchos años en Canadá. Tenemos a Rodrigo Fuentes, que ha sido director de liceos en Toronto, pero hoy día tiene una responsabilidad de acompañar directores de distintos colegios desde el nivel central. Y tenemos a Johnny Matus, que es director del Instituto Cumbres de Cóndores Oriente en la comuna de Renca. Muchas gracias a cada uno de ustedes por querer compartir sus experiencias y generar un espacio de conversación con las personas que nos están acompañando desde sus casas. Al contrario, muchas gracias a ti. La agenda la tenemos organizada de la siguiente manera. Yo estoy haciendo la presentación, después va a venir una pequeña presentación de Joe Flesa, que nos va a dar un contexto del sistema educativo de Toronto.
Y de ahí viene Rodrigo Fuentes, que nos va a comentar su aprendizaje y sus desafíos, como lo ve desde su trabajo en Toronto. Y después de eso, Rodrigo habla 10 minutos y vamos a tener 7 minutos para preguntas de ustedes. Por lo tanto, después de cada presentador va a haber un espacio para preguntas, y las preguntas las hacen llegar, por favor, a través del chat, que es una cajita que está ahí en YouTube. Termina Rodrigo y sigue Isabel Rodríguez, y nuevamente presenta 10 minutos y preguntas. Después viene Susana Arnott, en la misma modalidad, 10 minutos pregunta, y terminamos con Johnny Matus, que también recibe pregunta, y después hacemos un cierre. Cada presentador tiene 10 minutos y por lo tanto han elegido lo que para ellos es más importante como aprendizaje, como desafío y como oportunidad en el trabajo que han aprendido a hacer en esta situación de liderar escuela bajo las condiciones que impone el COVID-19. Así que muchas gracias. Ahora paso la presentación a Joe Flesa, que nos va a contar un poquito del sistema de educación de cara de Toronto, para que tengamos una idea del contexto en que trabajan los directores que hoy día nos acompañan. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy feliz de estar aquí en esta presentación, todos trabajando desde su casa y con una muy buena voluntad de intentar de hacer como puentes de conocimiento y aprendizaje entre dos distintos contextos. Para los colegas de Chile, que tal vez no saben no conocen el sistema canadiense. No sé, Carmen, si quieres seguir con las láminas o no, porque ahora la gente no los vea. Aquí para que te vieran a ti, Joe. Ah, bien, ok. Bueno, muchos seguidores y fan en Chile, así que quería darles la oportunidad que te vieran y te saludar. Bueno, hola. No, está bien. Bueno, estamos conectando desde la ciudad de Toronto. Es la ciudad más grande de Canadá. Tiene alrededor de 5 millones de personas. Lo interesante aquí es que como la mitad de las personas nacieron en otro país. Canadá es país de inmigrantes y parte del contexto de ser director o directora de una escuela es que una gran porción de los estudiantes hablan otro idioma distinto del inglés en su casa. Entonces, cuando están hablando de liderazgo, tiene mucho que ver con diversidad y trabajo ahí intercultural. Educación en Canadá es un asunto del provincia, o sea, del estado. El gobierno federal no tiene un rol en educación en Canadá, con la excepción con educación y financiamiento de escuelas de las primeras naciones, pueblos originarios, en reservas indígenas en Canadá. Lo que implica estar bajo de una provincia para los directores es que las políticas educativas lleguen a su escuela desde un ministerio provincial. Y el distrito donde trabajan, y estos dos directores trabajan en el distrito de Toronto, tiene el rol de interpretar o implementar las reglas de la provincia. Más que 90% de los estudiantes en Ontario estudian en escuelas públicas. No hay subvencionados ni un sector muy grande de privado. Y el contexto del liderazgo aquí es importante entender que el sindicato de profesores tiene mucha influencia en el trabajo, que quiere decir que el trabajo de ser profesor o profesora es un puesto muy atractivo, más que en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, y tiene mejor estatus, pago, etcétera, y profesionalismo. Entonces, el trabajo de ser directivo en Canadá es entender cómo tener influencia y crear confianza, no mandar y despedir y ese tipo de cosas. Yo creo que es suficiente para mí. Yo voy participando, dando preguntas y compartiendo observaciones, pero los expertos son los directores y bienvenidos a todos.
You're mute, Carmen. Muchas gracias, John. Lo que vamos a hacer ahora es invitar a todos los participantes a responder a una encuesta muy chiquitita, a una pregunta que nos permita conocer y que ustedes conozcan también cómo otros directivos están viviendo este momento. Así que va a aparecer una pregunta en su pantalla en YouTube que ustedes pueden ir respondiendo rápidamente y va a salir el resultado de la consulta. That is really cool. I have never seen this before. Bueno, las respuestas que nos están llegando hasta ahora claramente ponen en evidencia la importancia que tiene el vínculo, la relación en el trabajo directivo. Conectarse con los estudiantes, conectarse con la familia, cumplir con el propósito moral de ofrecer una educación de calidad es para ustedes importante, pero entendiendo que hoy día una educación de calidad implica tanto lo socioemocional como el trabajo académico curricular. Nuestros invitados nos van a contar cómo ellos han afrontado y han priorizado estos distintos temas. Cada uno de ellos lo ha abordado, pero los han abordado y hoy día, como tienen 10 minutos, yo les dije ya, pero de lo que han aprendido en este tiempo, ¿qué es lo más central? ¿Qué es lo prioritario? No porque lo otro no sea igual de importante, sino que porque es lo que más los ha movilizado a repensar su liderazgo escolar. Así que ahora vamos a invitar a Isabel Rodríguez. ¿O Rodrigo iba primero? Rodrigo Fuente iba primero, sorry. Ya, Rodrigo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me llamo Rodrigo Fuentes. Primero les quiero dar las gracias por tener paciencia con mi español. Salí de Chile 47 años atrás y es solamente la segunda vez que estoy usando mi idioma en una manera profesional. Si podemos poner la slide de vuelta, por favor.
¿Ahí? Bueno, no, soy... todavía no. Está bien. Soy un director, he estado en educación por 27 años y soy estado en mi posición de director como 15 años. Ahora, como dijo Carmen antes, estoy centralmente ayudando en el Toronto District School Board. Ahí, ahí pueden ver en nuestro distrito. Si puedes poner el español, creo que él lo puedo leer. Gracias. Bueno, somos el distrito más grande de Canadá. Tenemos 600 escuelas y casi 250,000 estudiantes. Nuestros estudiantes le va muy bien. 80%, no, si la puedes dejar ahí, gracias. A nuestros estudiantes le va muy bien. 80% de ellos van a un programa postsecundario y 40% de ellos son, como le llamamos, Ontario Scholars. Entonces, tienen marcas en grado 12, en último grado, de 80% o más arriba. Como dijo Joe antes, tenemos una ciudad de inmigrantes. El 23% de ellos nacieron afuera de Canadá y se hablan más de 120 idiomas en nuestro distrito. Yo soy director central del Centro de Aprendizaje de TRES para Mejoramiento Escolar y Equidad. Y trabajo con un equipo de 40 profesores que da ayuda y apoyo en el centro número 3, que es el más allá de la derecha ahí, en varias necesidades. Así que muchas gracias y sigo ahora, Carmen. Sí. Bueno, sin duda la pandemia ha obligado a los líderes más que nunca a prestar mucha atención a la equidad y la inclusión del sistema educativo. La emergencia nos ha mostrado las inequidades reales de nuestro sistema. Las brechas de la desigualdad han aumentado para los estudiantes que viven en la pobreza, que pertenecen a una minoría racial, para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, para los que tienen problemas de salud mental y social, y para los estudiantes indígenas. Si bien todos los estudiantes han sido impactados y afectados por la pandemia, los estudiantes que pertenecen a los grupos mencionados son los que han recibido el impacto mayor de la situación. La mayoría de estos estudiantes ya han estado afectados académicamente durante muchos años. En Toronto, sabemos que los números más altos de casos de COVID se encuentran en las áreas de alta inmigración y de pobreza. Nuestro distrito es un líder en equidad y justicia social. En mi opinión, la pandemia ha demostrado cuán poco progreso hemos logrado a pesar de los esfuerzos puestos en esta área. Ha sido muy necesario liderar teniendo en mente la equidad. Tradicionalmente, los alumnos van a la escuela para ser educados. El maestro tiene el control del aprendizaje y la conexión con la casa es mínima. Esta pandemia nos ha forzado a cambiar este modo y ahora el hogar, la casa, el principal lugar donde el aprendizaje ocurre. Siempre hemos dicho que la conexión con el hogar es crucial para el aprendizaje. Hoy vemos que no hemos creado verdaderas asociaciones. Esta situación nos ha develado lo poco que conocemos a nuestros estudiantes, lo poco que nos hemos comunicado y conectado con sus familias. Aún más, hemos visto realmente cómo la pobreza, la falta de acceso a la tecnología, el hambre, el desempleo y el estrés que estas situaciones conlleva han impactado a los estudiantes. Ahora, la pandemia sí nos ha dado una posibilidad. Ha creado una interrupción de la vida de la sociedad que nos da la oportunidad ahora de cambiar el status quo y de establecer un cambio transformador.
Eso es si lo queremos hacer y eso es si elegimos tomar esta oportunidad. Esta disrupción nos da la oportunidad de reconstruir nuestro sistema educativo utilizando las lecciones mostradas por la pandemia. Tenemos la oportunidad de poner la equidad estudiantil y la antiopresión en primer plano. Por ejemplo, podemos considerar la equidad de acceso, realmente conocer a nuestras familias y construir conexiones reales con ellos y con nuestros estudiantes. ¿Qué podríamos hacer moviendo adelante? Tenemos que asegurarnos que los estudiantes que no tienen tecnología la tengan y, por supuesto, conexión al Internet. Tenemos que cambiar nuestra pedagogía para que esté más centrada y dirigida por los estudiantes, para que no sea tan extraño que los estudiantes digieran su propio aprendizaje en casa, como lo hemos visto ahora. Los estudiantes y las familias necesitaban muchas cosas antes de la pandemia. La obligación moral nos hizo movilizarnos y, afortunadamente, aquí en Canadá, en Ontario y en Toronto, se encontró el dinero para llenar muchos vacíos. No todos, pero muchos. La necesidad siempre ha estado ahí. El dinero siempre también ha estado ahí. Nuestro gobierno e instituciones eligieron poner dinero en estas necesidades tradicionales. Podemos continuar haciendo esto. Lo haremos, bueno, vamos a tener que ver si se sigue o no. Aquellos de nosotros que poseemos influencia, necesitamos encontrar la manera que empuje a los responsables de tomar decisiones acerca del sistema educativo para que tengamos los cambios necesarios que aseguren que la equidad educativa sea una realidad para todos los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora vamos a pasar a preguntas. Ok. A mí me toca darte las preguntas, Rodrigo. Me están llegando aquí por WhatsApp. Una pregunta yo creo que sería interesante para la audiencia en Chile. Están en el momento de reformar o reorganizar sus escuelas. Antes no tenían distritos, tenían sostenedores, pero están como creando un tipo de servicio local. Y como tú trabajas en un distrito, yo creo que les interesaría qué es algo clave para el liderazgo que sale desde el distrito. ¿Cómo pueden el distrito apoyar los líderes escolares? Si, no sé si tienes algo que puedes explicar desde ahí. ¿Sí se entiende? ¿Lo puedes repetir, por favor? O dámelo en inglés. Talk about the district level. They don't have districts in Chile. They're just beginning to have this thing called local services. And so if you can talk about the role of the district to support school leadership, that would be helpful. Sí, gracias. Bueno, nuestro distrito es tan grande que ahora hay 4 distritos más chicos. Y todo está más local. Entonces, mi trabajo con el trabajo del equipo nuestro es darle apoyo a los directores en muchas áreas académicas, pero más que nada en el área de la educación que no opresa, o sea, antiopresiva. Y lo hacemos en muchas diferentes maneras. Tenemos presentaciones como estas, pero yo trabajo con un colega que me llama porque tiene alguna cosa que necesita hacer. Puede ser académico, más que nada en el área de equidad. Y no soy experto. Y lo importante es tener esa comunicación y relación que realmente es de colegas y que se sientan bien pedir apoyo y ayuda. Todavía tenemos miedo, creo yo, de decirle a un colega, Susana, por favor, ayúdame porque tengo que hacer esto. La posición director todavía tiene un sentido así de que yo tengo el poder, yo sé todo,
y tengo que saber todo y no puedo hacer, no puedo tener errores. Eso es un área que ha cambiado mucho en cómo ser líder en 2020, de que tenemos que tomar el riesgo, tenemos que pedir ayuda y que no, yo como director no lo sé todo. Y yo tampoco tengo todas las, I don't have all the answers, las respuestas. Entonces, mi trabajo es primero tratar de crear una comunicación y una relación para que mis colegas me llamen. Y realmente ahí empezamos un plan para ver cómo vamos a seguir tratando de mejorar lo que sea la academia, la equidad en el colegio. No sé si eso da un poquito si le da un poco de idea cómo se trabaja aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que es importante esto de tener a alguien en el nivel central, o en el sostenedor, o en el hoy día servicios locales, en el cual el director pueda confiar para tener un mentor, tener un acompañamiento, sin ser enjuiciado como que es bueno o mal director, sino que realmente un mentor que lo oriente y lo guíe en momentos en que muchos directores se sienten muy solos y que necesitan tener justamente alguien de confianza. Muchas gracias. Para poder seguir adelante y cumplir los tiempos, vamos a pasar ahora a Isabel Rodríguez. Isabel. Buenas tardes, gracias por esta tremenda oportunidad de poder compartir este espacio con todos ustedes y con todas las personas que están atentas a esta videoconferencia. Me gustaría partir presentando al liceo que represento y tenemos ahí una diapo que me puede servir como guía. Yo les puedo contar que ahí pusimos un mapa de nuestro país, del país más largo del mundo, y decirles que estamos ubicados al centro, donde hay una estrella roja. Ahí está Linares. Como ustedes saben, nuestro país tiene varias características muy especiales. Por el norte está el desierto de Atacama y en la zona central, en los valles, estamos ubicados nosotros y hacia el sur está la Antártica. Esta es una zona agrícola y una de las características es que nuestros apoderados tienen una baja escolaridad. Este Liceo Bicentenario Valentín Letelier es humanista científico y tiene tres sellos que vienen del proyecto Bicentenario. Las altas expectativas, esa creencia arraigada de que es posible y de que el contexto no es determinante, una cultura colaborativa bajo un liderazgo pedagógico. Es un liceo emblemático con 145 años de vida y debe su nombre a uno de los grandes mentores de la educación chilena y latinoamericana, Valentín Letelier. Es un liceo municipal o público con 1.399 estudiantes. Ahí hay algunos indicadores del área sociocultural de nuestros estudiantes y muestra que un 60% de esta matrícula de 1.399 son prioritarios, lo que significa que pertenecen a alguno de los programas que apoya el gobierno a las clases más vulneradas y lo mismo un índice de vulnerabilidad bastante alto que supera el 90%. Dirigimos el colegio 12 docentes directivos, 72 profesores, 5 asistentes profesionales que trabajan en el área psicosocial y 56 asistentes de la educación. Según la agencia de calidad, tiene la categoría de autónomo, que es el nivel más alto que entrega a partir de los desempeños y las metas. La agencia de calidad, también el liceo mantiene desde hace 14 años la excelencia académica y el 80% del profesorado, según la evaluación docente de los últimos 5 años, está categorizado en los niveles de competente y destacado, lo cual es una muy, muy buena categorización. Quería un poco poner en perspectiva que, aun cuando en Chile los liceos públicos o liceos municipales atendemos a la clase más vulnerada,
y más aún en este contexto de nuestra área, que tiene dos dígitos de desempleo, por ejemplo. La baja escolaridad de los padres es una zona agrícola, por lo tanto bastante deprimida en el área económica. Aún así, este liceo ha sido reconocido por los dos centros de liderazgo que hay en nuestro país, como es Líderes Educativos y el CIAE de la Universidad de Chile, y lo sitúa entre los 12 liceos chilenos con mayor tendencia a la mejora en los últimos 10 años. Este es un dato muy relevante porque tenemos que tener en perspectiva de que en Chile hay alrededor de 2.000 liceos de las mismas características nuestras. Y este equipo de investigadores estuvo en nuestro liceo hace 2 años atrás haciendo una investigación en profundidad, y hoy día nuestra experiencia está reflejada en el libro que les puse una foto ahí, no sé si se alcanza a ver, y que se publicó recién ahora en marzo, el día antes de que se cerraran los colegios en Chile. El liceo el liceo en tiempos de pandemia. No te escuchamos. Si volvemos a la lámina, por favor. Si volvemos a la lámina, por favor. Yo quise colocar al centro ahí, quise graficar con una colmena. Si se fijan al centro en su pantalla en el lado izquierdo, una colmena humana, un panal, para graficar el trabajo colaborativo donde cada miembro de esta comunidad valentiniana desempeña una función específica. Porque a pesar de que el edificio está cerrado físicamente, nosotros, cada uno en su función, sigue trabajando desde su casa como la gran mayoría de los profesores en el mundo. Y también quería relevar que a pesar del contexto, que es desfavorable, con todos los indicadores que mostré anteriormente, el liceo exhibe muy buenos resultados en el área formativa, en el área psicosocial, por lo tanto es un referente a nivel regional y también nacional. Bueno, dicho esto, quisiera decir, para referirme en parte a lo que hemos sido invitados, que esta pandemia, aparte de visibilizar las brechas socioeconómicas en el acceso a la conectividad de los estudiantes, también ha mostrado la dificultad en acceso al profesorado, porque hoy día las inequidades están remarcadas. Esta crisis también desafía a los líderes educativos a remirar el modo como acompañar a estas comunidades, cómo liderarlas y cómo conducir. Requiere sin duda un liderazgo ético, social, con un genuino interés en la persona, a las que hay que escuchar y apoyar. Y en especial a los docentes, porque ellos van a tener una misión muy importante, que es la de aprender a enseñar a distancia a unos estudiantes que por su lado van a tener o ya están tratando, intentando de aprender a distancia mediados por una pantalla, sin la presencia, el contacto, el lenguaje, la palabra cálida del profesor, el contacto visual, entonces para la que no estábamos preparados. También he pensado que la crisis ha valorado a dos actores sociales, y hoy día en el mundo hay dos héroes y heroínas. Primero los médicos y el personal de salud, y en segundo lugar las profesoras y profesoras del mundo, que son el eslabón esencial para el funcionamiento de la sociedad, porque sin escuela se ha paralizado casi todo. Somos ese eslabón tan importante, porque los profesores todavía seguimos siendo la reserva moral de la sociedad, porque la gente dice que son personas buenas, creíbles, orientados a la bondad. Los profesores tienen una cultura humana y profesional para impulsar y sostener los cambios en el tiempo, pero esto no puede significar o no podemos entender que la sociedad va a responsabilizar o hacer cargo para que los profesores aborden esta crisis. Sería muy injusto, porque así como la casa no es la escuela, y que sin embargo nuestras casas las hemos transformado en oficinas, y que muchas veces hay intrusión en nuestros espacios personales, también la escuela tiene un límite. Es decir, hay demandas
mayores, superiores de nuestros estudiantes que claramente escapan a los límites que tiene la escuela. Es por eso que me alegro mucho que en la encuesta que se aplicó sale como un ícono importante el que los líderes tenemos que apoyar a que los profesores aprendan a enseñar a distancia, y que era la pregunta que efectivamente yo había elegido, porque al menos en Chile son pocas las familias que tienen una estructura de vivienda, por ejemplo, para tener un espacio específico en el cual desarrollar estas clases a distancia sin interrumpir sus dinámicas familiares, sin que el teletrabajo influya, limite o interrumpa sus dinámicas familiares. Dicho eso, yo pienso que estamos enfrentando varios desafíos. En primer lugar, al mirarlo como estructura, desde el sistema escolar, el Estado chileno tiene que hacer una gran inversión para dotar a las escuelas y liceos de las herramientas tecnológicas esenciales para el teletrabajo y de las clases a distancia. Lo mismo en el área del perfeccionamiento y la capacitación. Por su parte, mirado ya a nivel meso, los profesores tenemos una misión compleja, porque los profesores van a tener y están aprendiendo a enseñar a distancia sin la presencia física del estudiante, sin el lenguaje gestual y sin saber efectivamente si el mensaje que estoy entregando está en el mismo lenguaje y código de la propia cultura juvenil, porque tengo de por medio una pantalla. Ahora, la pregunta sería ¿cómo? Y créanme que a mí me gustaría tener las respuestas, pero nadie las tiene. No tenemos las respuestas exactas, porque esa es una de las magias de la incertidumbre, de ponernos a todos en jaque y ponernos en tensión esas habilidades directivas, pensantes, creativas que caracteriza tanto al mundo del profesorado. No podemos hacerlo solos. Esa es la primera sentencia. No podemos hacerlo solos, sino con trabajo colaborativo, colegiado, entre pares, en trías, en equipos. Tenemos que abordar el tema del aprendizaje autónomo, porque es fácil, es sencillo decir los estudiantes pueden aprender autónomamente, pero los porfiados hechos nos están mostrando de que los estudiantes no están preparados, no los hemos preparado para eso. Lo mismo me parece que el tema de la evaluación, que atraviesa todo el currículum, es un elemento ético que requiere un cambio de conciencia. Creo que tenemos que avanzar hacia la evaluación auténtica, en que los propios estudiantes tengan un rol ahí muy activo en autoevaluar sus propios aprendizajes. En la metodología me parecería que deberíamos seguir avanzando en el diseño de proyectos y en el aprendizaje basado en problemas. En cuanto a la tarea de los equipos directivos, creo que tenemos la misión de generar en primer lugar y agotar las instancias de contención emocional docente, porque nosotros, ¿dónde podemos hacer el milagro? A través de los profesores, porque la escuela tiene límites. Entonces, donde tenemos mayor influencia y donde podemos acompañar es efectivamente a esos profesores, para que ellos intermedien y vayan en ayuda de estos estudiantes que tanto nos necesitan. Tenemos que impulsar y sostener en el tiempo planes de apoyo para reinventar la enseñanza. Y sin olvidar que el liderazgo tiene una dimensión ética y social que es irrenunciable, en especial para nuestros estudiantes, que son los más olvidados, los más vulnerados, los que viven muchos al límite de la pobreza y de la ruralidad, en el caso nuestro, y que para muchos somos su única esperanza, su único camino para cambiar su trayectoria de vida. Yo creo que los líderes educativos, los líderes escolares, tenemos hoy día una tremenda responsabilidad ética de poner a disposición de las comunidades educativas nuevas habilidades directivas centradas en la persona. Gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Preguntas para Isabel, Joe? Yep, so hay mucho interés en las prácticas concretas que los directores tienen que hacer en este momento. Y la pregunta que sale mucho de los que están participando a través de YouTube es, ¿cómo trabajan con estudiantes que no tienen internet? Si tienen alguna idea, algo que han hecho, reunión, estrategias, algo que puedes compartir desde tu experiencia súper concreta. Sí, la verdad que no sé si una gran estrategia, pues, porque los estudiantes que no tienen acceso a lo digital, se les imprimen los materiales y se les hacen llegar de alguna manera. Hemos acercado, por ejemplo, a las comunidades rurales algunos sets de guías donde los estudiantes
pueden trabajar, también a través de sus libros, que son los que entrega el Ministerio, que no son los mejores, que tiene varias fallas, pero son los elementos que tenemos. Y también los profesores despliegan, bueno, sus teléfonos, el WhatsApp, el correo, y también hay apoderados que ellos mismos a través del WhatsApp de su curso retransmiten la información al resto que no tiene acceso. Carmen, should I ask another, or should we go to the... Okay. Una pregunta acerca de altas expectativas. ¿Cómo se mantiene altas expectativas? ¿O qué significa altas expectativas en este momento? Bueno, primero las altas expectativas son declarativas a través del discurso, principalmente de los líderes, en que deben levantar la moral del equipo con el que está trabajando, siempre con un mensaje positivo, con fe, con optimismo, mostrando que es posible innovar, que es posible hacer las cosas de la mejor calidad posible y mirando siempre las maneras de lograr la excelencia, de aplicar un sentido ético de excelencia tanto en los procesos como en los resultados. Y hoy día, si tú me dices hoy día cómo mantener las altas expectativas, es específicamente en esto. En los líderes no podemos decaer, es decir, estamos a cargo, tenemos una responsabilidad enorme frente a nuestra comunidad, por lo tanto no pueden vernos abatidos. Siempre el mensaje debe ser propositivo, de ánimo, de fuerza, y bueno, y no solamente quedar en las ideas, sino en los hechos concretos. Nosotros como equipo directivo siempre tratamos de hacer el trabajo lo más simple posible para los profesores, porque entendemos que ellos están muy demandados. Entonces tratamos de aliviar en eso la carga burocrática o administrativa. Muchas gracias, Isabel. Ahora vamos a pasar a escuchar a Susana Arnott de Canadá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Susana Arnott y también creo que tengo una diapo por ahí, un poquitito menos... no tan buena como la de la señora Rodríguez, pero está ahí también nuestro colegio. Nuestro colegio este año cumple 95 años y hace por lo menos 10 años que la propiedad está en venta, que nos estamos por mudar, que nos quedamos, que nos vamos. Así que el COVID-19 es completamente diferente en cuanto a emergencia, pero vivimos de un día a otro sin saber dónde nuestra escuela va a estar situada. Entonces, la escuela tiene 95 años este año. El predio se ha vendido para que se hagan casas, bueno, departamentos, y con suerte nos construirán otra escuela. La escuela tiene 850 alumnos. Como muchas escuelas en Toronto, sufre de no tener un número de alumnos estables. Entonces, hace 7 años teníamos 450, ahora tenemos 850, y eso significa que los profesores van y vienen, hace dificultades para mantener estabilidad, que como estamos hablando, es muy importante para aprender, pero en los últimos 7-8 años hemos logrado una cierta estabilidad, y en la diapo que ven ahí, ven que el 87% de nuestros alumnos en grado 10, cuando toman un examen, que es un examen de la provincia, que tiene que ver con la habilidad que tienen para leer y escribir, 87% está al nivel que se espera, y el 82% de los alumnos en el, también este es un test provincial, está al nivel 3 o 4, que es el nivel superior. Bueno, entonces, mi nombre es Susana Arnott, como ya les han dicho, soy argentina, pero hace más de 40 años que vivo en Canadá. Soy directora de 2 escuelas, el liceo que han visto, y también una escuela alternativa, que es la escuela más alternativa que existe en Norteamérica. Sin asistencia, sin currículum, sin profesores, así que quizás ese es el futuro.
Y a partir del 13 de marzo, que fue nuestro último día de asistencia, la vida familiar y escolar de nuestros alumnos y docentes cambió, en mi opinión, para siempre. El Ministerio de Educación declaró que las escuelas estarían cerradas por 2 semanas y cada 2 semanas el cierre se ha prolongado. Entonces, hemos trabajado con toda esta inestabilidad y lo que es muy interesante para mí es que vosotros en Chile están empezando el año y nosotros estamos terminando el año. Entonces, a partir del 13 de marzo, el Ministerio declaró que la nota que el alumno tenía ese día era la nota que iba a tener al final de junio y que la nota solamente podía incrementarse. O sea, que los alumnos que deciden participar en su educación remota pueden tener una mejor nota de la que tenían el 13 de marzo. Pero aquellos que les iba bien o tenían una buena nota, 90%, 80%, pueden efectivamente no hacer nada y terminar con esa nota. Entonces creo que estas 11 semanas que hemos tenido de prueba no son una prueba, no son una prueba real, porque nadie ha tenido realmente, desde el punto de vista de los estudiantes, que participar de una manera efectiva para aprender y sacar sus notas. O sea que el aprendizaje o el deseo de aprender ha tenido que ver solamente con un deseo intrínseco de aprender. Mientras tanto, nuestros profesores, como empleados, como gente responsable y ética, ha tenido que seguir enseñando. No importa si los niños lo siguen o hacen cualquier tarea, ellos han tenido que enseñar día a día. Entonces, eso es difícil porque aparte de aprender tecnológicamente cómo enseñar, de pronto el profesor no tiene audiencia. Entonces, está enseñando en un vacío. Entonces, eso ha sido nuestra experiencia. Y finalmente, luego de 6 semanas, supimos que las escuelas no abrirían este año. Nuestra movilización como directivos y como profesores con el liderazgo de nuestro distrito se enfocó únicamente en el apoyo emocional a estudiantes. Y este ha sido también la política del país. Cada día el primer ministro, los gobernadores hacen conferencias y dan paquetes económicos para que la gente se pueda quedar en la casa. Y entonces esto, bueno, ha sido entonces la política del país, que sigamos adelante, que tratemos de enfrentarnos al COVID-19 totalmente acribillándolo, dejándolo completamente plano. Y nosotros también tenemos la problemática de vivir exactamente al lado de Estados Unidos, y entonces todo lo que sucede en Estados Unidos tiene repercusiones en nuestra ciudad. Nuestro distrito, la política entonces de haberse concentrado específicamente en las necesidades emocionales de los estudiantes y también de toda la gente, incluyendo los docentes, nos cupo muy bien porque nuestro es una versión educativa que es más o menos lo que nuestro distrito siempre promueve. Nuestro distrito tiene 3 pilares y está basado entonces fundamentalmente, los 3 pilares son el éxito académico, el bienestar físico y emocional de los estudiantes, los docentes y los empleados en general, y la equidad. Y entonces, sin equidad no hay bienestar social, sin bienestar social no hay equidad, sin bienestar social o equidad no hay éxito académico. Entonces, nuestro distrito ha avanzado esta idea continua en los últimos 3 o 4 o 5 años, que fundamentalmente las escuelas son lugares de relaciones y que las relaciones entre los adultos y los estudiantes, los docentes y los estudiantes, la escuela y los padres
es fundamental para el aprendizaje. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer en estas 11 semanas. El distrito entonces nos dirigió a que estemos continuamente conectados con los estudiantes, que llamemos por teléfono, que mandemos emails hasta saber qué hace cada estudiante y lo que necesita cada estudiante. Una problemática que a mí me afecta mucho como persona porque me impide ser más creativa y más líder, es que justamente como dependemos del ministerio y dependemos de un consejo que maneja 250.000 estudiantes, no podemos reaccionar tan rápidamente como tendríamos que reaccionar. Y por otro lado, Joseph les dirá que en los últimos años en Ontario, o quizás en los últimos 100 años, se han proclamado más leyes que en los 100 años anteriores, y que todas esas leyes hacen responsable al director. O sea que nosotros, aunque tenemos intendentes, directores, superintendentes y muchas personas por encima nuestro, el director es responsable legalmente de todo lo que pasa en la escuela, ya sea que alguien se caiga, que alguien no aprende, que alguien hace un comentario racista. Entonces, por un lado, tenemos una gran burocracia que no nos permite reaccionar tan rápido como necesitamos para nuestras comunidades, que a pesar de que vivimos todos en la misma ciudad, son muy diferentes. Y cuando finalmente nuestro distrito nos manda un plan, el plan efectivamente dice, estas son las guías, pero los directores serán los que ponen en operación lo que necesitamos. Entonces, por un lado lo tienes que hacer, por otro lado te dicen cómo hacerlo. Entonces nos han dicho que nos conectemos con todos y que lo principal era, era lo emocional, saber qué necesitaban. Nos conectamos con todos los alumnos, entonces en mi escuela en particular, cada uno de los profesores a partir de un Google Doc tenía que hablar con los estudiantes y de alguna manera teníamos que conectarnos y saber si necesitaban comidas, computadoras, internet, teléfonos, si alguien estaba enfermo, todo eso. Y nos reuníamos a diario en grupos para saber cómo íbamos a enfrentar esta situación. Después de 3 o 4 semanas, 60.000 computadoras con internet fueron distribuidas a los alumnos, pero también a los docentes. No todos nuestros profesores tenían computadoras, no todos nuestros profesores tenían internet. Hay una gran brecha también entre socioeconómica entre los profesores, porque hace 20 años o 30 años ser profesor en Ontario era ser sólidamente profesional, profesional de clase media, mientras que nuestros profesores más jóvenes llegan a la docencia con grandes deudas por haber ido a las universidades, los profesores de familias inmigrantes llegan sin mucho dinero. Y eso también lo podemos ver en los barrios que viven los profesores, en las computadoras que tienen o no tienen. Entonces esto ha demostrado que no solo son los estudiantes los que necesitan, sino como ya hemos dicho varias veces, los docentes. Bueno, aunque no podemos olvidar nuestros objetivos curriculares, ellos han sido completamente relegados en favor de las necesidades emocionales. Los consejeros escolares se dedican a hablar con los estudiantes a diario. También tenemos a los psicólogos y a todo el plantel dirigido a conectarse con nuestros alumnos. Nuestros mantras como distrito y como escuela incluyen que no podemos enseñar si no tenemos relaciones personales y profesionales con los alumnos. Conocerlos es saber lo que les gusta, conocerlos es saber cómo aprenden, conocerlos es también saber si tienen las destrezas necesarias para poder aprender en lecturas y matemáticas. Entonces, nuestro distrito ha facilitado en línea una cantidad de recursos.
Lo que no sabemos es cómo la gente está usando los recursos, o sea, a la gente les sirven los recursos. Entonces, también han hecho encuestas, y las encuestas que se hacen cada 3 semanas nos dicen que los padres quieren que los profesores estén enseñando en vivo, al mismo tiempo. Pero eso también para nosotros es un gran problema de equidad, porque si en una casa hay una computadora y 5 niños que tienen que ir a la escuela, todos a las 9 de la mañana no pueden tomar la misma clase. Entonces, como distrito, nos estamos un poco rehusando a la directiva que nos ha dado el ministerio, pero de alguna manera suave. Para enfrentar esta emergencia en nuestra nueva realidad, como líder, yo he debido afianzarme en mis valores como persona, y más que nunca contestar a cada momento la pregunta ¿qué es importante en este momento? Y lo que ha sido importante es la comunicación, la empatía, la paciencia, la colaboración, el respeto por el otro y por las opiniones y habilidades que cada docente contribuye al equipo, que nos ha permitido llevar la escuela adelante. No puedo enfatizar más cuán no jerárquica es la escuela que dirijo. En nuestra escuela todos usamos el primer nombre, en nuestra escuela todos entran y salen de la oficina de los directores, piden presupuesto y gastan como necesitan, eligen los libros que necesitan. Tenemos un sistema, no es que todo el sistema sea así, pero mi escuela es completamente no jerárquica, y entonces cuando de vez en cuando alguien viene que no está, que no le sirve trabajar de esa manera, tenemos a veces problemas. Entonces nos basamos mucho en lo que dijo Joseph, en la influencia, en ser el modelo de lo que se hace. Nunca pediría yo a un profesor mío que haga algo que yo no hice. O sea que así como sirvo el desayuno, enseño y hago todas las cosas que hacen todos los otros docentes. Esto realmente me ha permitido llevar la escuela adelante, esto que llamamos el liderazgo compartido, y que a mí me resulta muy bueno porque es mucho mi personalidad, pero que en este momento ha sido esencial, porque yo no tenía ni tengo todas las habilidades necesarias para trabajar en este nuevo modo, en este nuevo contexto del siglo XXI. Así que hicimos un inventario de qué sabía hacer quién, y esa persona tomó las riendas para trabajar en lo que ellos más necesitaban. Veo que se me está terminando el tiempo, lo que me dices. Bueno, entonces, esta es la conclusión. El liderazgo compartido, entonces, como noción, no como noción, sino como acto diario, nos ha permitido seguir adelante. ¿Y qué cambiará a partir de esta crisis? Que era más que nada mi pregunta. Entonces, antes y después de COVID-19. Número 1, mayor comunicación con todos los interesados en la educación. Número 2, mayor voz para los estudiantes que les permita dirigir su educación. Número 3, liderazgo compartido a todo nivel. Número 4, surgieron nuevos líderes con habilidades que reflejan las necesidades del siglo XXI. No la tecnología como técnica, sino la tecnología como comunicación. Número 5, la necesidad de una pedagogía y métodos de trabajo donde los alumnos elijan sus objetivos curriculares, las fechas en las que van y los tiempos en los que van estos objetivos van a ser alcanzados. La forma de demostrar estos objetivos, tenemos que pasar entonces de evaluación a demostración, y finalmente la organización de estos cursos, de todos los cursos, va a tener que tener un gran componente online. Todo lo que sea online va a ser instrucción, y la escuela como edificio será el lugar de conexión física, emocional,
donde los estudiantes asistirán para bailar, para hablar, para componer música, para hacer deportes. En otras palabras, serán centros de conexión humana y de interacción focalizada a medida que lo vamos necesitando. Y mi miedo es que el gobierno use esta crisis para que desaparezcan las escuelas públicas, y esto sería horrible en cuanto a la justicia social. Gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Preguntas, Joe? Yep, I've got one question, I think. Una pregunta que sale de la lista que yo creo que sería muy interesante. Hablaste mucho de cómo apoyar en la educación emocional. Entonces, las preguntas quieren saber si el distrito o la provincia te obligó a hacer un plan, o te ayudó, o te apoyó, o es como tu propia idea o desde tu autonomía como directora. Quieren saber qué tan realizado es ese apoyo emocional a los estudiantes. Es el eje que mueve a nuestro distrito. Nuestro director no comienza ninguna vez sin hablar de las relaciones y la necesidad de apoyar emocionalmente a los estudiantes. Entonces creo que eso me dio permiso para mover más allá de lo que o se esperaba o se necesitaba, esa idea de mantener emocionalmente a los estudiantes conectados a la escuela y a su aprendizaje. Cada escuela lo hizo de una manera diferente y espero que todos se hayan conectado emocionalmente con sus estudiantes. ¿Otra? There's a lot of hay mucho interés en tu cómo puedes ser directora de dos escuelas. Entonces, cómo se hace eso, y cuántas horas, y una explicación de cómo organizas tu día. Hay muchas preguntas sobre esto mismo en nuestro distrito, y como en realidad te ponen en una escuela a trabajar y puedes tener una, puedes tener dos, puedes tener tres. Lo más difícil de estas escuelas es que una es un liceo muy académico y, digamos, un liceo muy académico, un poco antiguo, diría yo, casi en cómo ven la educación. Y la otra es una escuela donde puedes venir o no venir, eliges lo que quieres estudiar, si quieres dormir toda la tarde puedes dormir. Y entonces, lo más difícil de esto realmente es como tienes que tener dos personalidades, porque estoy sirviendo a una comunidad que es completamente diferente. Los niños en la escuela alternativa vienen de casas donde los padres les han enseñado y se llaman a ellos mismos non-schoolers. Pero bueno, es un proyecto. No hay horas. No hay horas, y creo que inclusive ahora justamente estamos viviendo nuestro trabajo a partir de que tenemos las oficinas en nuestras cocinas, en donde puedas, pero no hay horas, no hay límites de horas de trabajo. La gente nos llama por teléfono, nos manda emails a cualquier hora. Tampoco hay mucha diferencia o límites entre lo que es lo que hace el director o lo que hace el vicedirector o lo que hace el profesor. Si un niño piensa que un profesor, un consejero, un vicedirector no lo está escuchando en cuanto a sus necesidades, se planta enfrente de mi puerta y viene a hablarme. Entonces, a medida que tenemos más responsabilidades y tenemos más visión de cómo queremos mover nuestras escuelas, nuestro trabajo no tiene límites, sino que no tiene diferenciación.
y la gente lo hace de acuerdo a su personalidad, un poco. Muchas gracias. Great. Thank you very much. Muy bien, ahora nuestro último presentador, muy paciente, Johnny Matus, de el Liceo Cumbre de Cóndores de Renca. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo quiero partir. Bueno, qué interesante lo que plantea Susana. Algunos de los aspectos que ella menciona de la educación en Canadá no están muy lejos de la realidad que está viviendo Chile con algunos estudiantes y algunos profesores. Yo creo que la verdad es que tenemos cosas muy parecidas. Yo trabajo en el Instituto Cumbre de Cóndores, ahí está apareciendo en la lámina. Un poco el contexto del colegio es un colegio municipal que pertenece a la Corporación de Educación de Renca. El colegio es relativamente nuevo, este año cumplimos 10 años. Cuenta con estudiantes con una matrícula de 835 estudiantes de séptimo a cuarto medio con modalidad científico-humanista y técnico-profesional. Esta última, ¿cierto?, con dos especialidades, técnico en enfermería y técnico en telecomunicaciones. El nivel de vulnerabilidad de nuestros estudiantes es del 79%. El equipo de profesionales está compuesto por la persona que lo dirige, en este caso yo, el inspector general, una jefe técnico del área científico-humanista, otra jefe técnico del área de la educación TP, una orientadora, una encargada de convivencia escolar, el equipo de profesores en todas sus asignaturas y asistentes de la educación. Psicopedagoga, equipo multidisciplinario, dupla psicosocial entre ellos, ¿verdad? El nivel de clasificación de la agencia a la calidad es nivel alto, con buenos resultados académicos, con un ingreso a la educación superior sobre el 90%, en donde todos aquellos indicadores de desarrollo personal y social, como la autoestima académica, la motivación escolar, el clima de convivencia escolar, la participación ciudadana, están sobre el 90%. Una de las máximas en base al trabajo que realizamos con los estudiantes, sin duda son las altas expectativas. Dicho en buen chileno, ¿cierto?, no le ponemos techo a nuestros estudiantes. El liceo, a partir del año 2015, tiene excelencia académica. Ahora, en esto del contexto de la pandemia, yo creo que es importante considerar que durante el último trimestre del año 2019 hubo un estallido social en Chile que marcó y cambió la mirada de la educación pública, porque entre todo lo que dejó de manifiesto este estallido social fue reafirmar una vez más la desigualdad en muchos ámbitos. Y por supuesto quedó, cierto, de manifiesto también la brecha que hay entre los colegios particulares pagados de este país y los colegios de la educación pública. Aquí es donde quiero hacer una diferencia entre lo que estamos viviendo hoy día, que es la llamada pandemia sanitaria, y lo que se está viviendo día a día en la comuna donde yo trabajo, en las comunas de la región metropolitana, y en general en algunas comunas bien vulnerables del país, que es una pandemia social. Que al igual que lo expuesto por Rodrigo, en Chile la pandemia, cierto, social ha afectado de manera significativa a las familias más vulnerables de este país. Cuando hablo de pandemia social, nos encontramos con dificultades para poder trabajar a distancia con los estudiantes que no tienen conexión. Ha incrementado la desigualdad social y las posibilidades de entregar una educación realmente que pueda llegar a todos los estudiantes vulnerables del colegio donde yo trabajo. Yo creo que antes nosotros lo que hicimos como líderes del colegio, ¿cierto?, junto al equipo directivo, antes de poder tomar cualquier decisión pedagógica, indagamos con los estudiantes en algunos hallazgos, y aquí conseguimos algunos hallazgos, ¿cierto? A través de una encuesta se hizo esto. Y estos hallazgos son considerables a la hora de poder pensar en una educación a distancia que realmente cumpla con las necesidades que necesitamos en estos momentos, aquellas necesidades que requieren nuestros estudiantes. Y no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, algunos hallazgos en esa encuesta, como
volver a reafirmar en la precariedad que viven algunos de nuestros estudiantes, viviendas de 40, 45 metros cuadrados. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esas viviendas viven 5, 6, 7 personas sin la posibilidad de aislamiento real, por ejemplo, hoy día con respecto a la infección del COVID, y la nula posibilidad de tener espacio los estudiantes para poder desarrollar un instrumento, para poder estudiar, en fin. Pero además de eso, hoy día las familias de estos estudiantes con los cuales yo trabajo, la gran mayoría está, los padres están sin trabajo, por lo tanto, hoy día están preocupados, ¿cierto?, de sortear las necesidades básicas, la alimentación, donde el foco está puesto hoy día en sobrevivir y no en la educación, o la educación de sus hijos hoy día pasa a segundo plano, porque esa es la situación que los docentes tenemos y que hemos visualizado, y además que la comprendemos muy bien, por supuesto, entendemos que hoy día la familia, su foco no sea el aprendizaje de sus estudiantes, porque hoy día están muy preocupados, ¿cierto?, de poder llevar adelante la alimentación y otras cosas que suceden con la familia. Pero todo esto nos ha llevado a altercar nuestras prácticas pedagógicas al darnos cuenta que no estábamos haciendo el trabajo como creíamos los profesores. ¿En qué términos? Por ejemplo, estudiantes que hoy día se les dificulta trabajar de manera autónoma, en donde el docente en este sentido, ¿cierto?, jugaba, ¿cierto?, cuando estábamos en clase, un rol importantísimo a la hora de enseñar en colegios vulnerables. El profesor es el que media, el que guía y el que además trabaja con los estudiantes al interior del colegio. Les cuesta la indagación de manera autónoma, de manera autónoma a nuestros estudiantes. Por lo tanto, si bien los estudiantes hoy día son expertos en redes sociales, no lo son, o mejor dicho, les cuesta a la hora de realizar trabajo a distancia a través de una conexión, ya que no son expertos en tecnología de la informática. Y cuando me refiero a esta situación, me estoy refiriendo a la utilización y manipulación de los datos para resolver una tarea. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción clave entre los estudiantes hoy día expertos en redes sociales, pero no así expertos en poder trabajar a distancia. Y eso nos ha costado un montón como colegio. Y yo creo que no está alejado de la realidad también de otros colegios, de la comuna o de Chile. Por lo tanto, nos encontramos en esta situación con estudiantes que les cuesta aprender a distancia. Por otro lado, también el enviar tareas, el enviar guías de aprendizaje. Si bien es cierto, la gran mayoría de nuestros estudiantes cuenta hoy día con la ayuda de sus padres en la casa, no necesariamente los padres tienen que saber, ¿cierto?, trigonometría, o tienen que ser expertos en filosofía, o en algún contenido de lenguaje, de matemática, de historia, de ciencia. Por lo tanto, no todos los estudiantes reciben apoyo de los padres a la hora de resolver un ejercicio o de hacer la tarea, ¿cierto? Lo que sucede, ¿cierto?, en clases con la intervención del docente y la mediación del profesor cuando los estudiantes están en el colegio. Y eso también es una dificultad con la cual nos encontramos hoy día. Ahora, desde el punto de vista curricular, ¿cómo estamos sorteando la pandemia o qué es lo que está pasando hoy día? Desde esa perspectiva, la suspensión de clases nos llevó a preguntarnos el cómo enseñar, el cómo aprenden nuestros estudiantes a distancia. Y si bien es cierto, es algo que no tenemos resuelto, yo creo que ningún colegio hoy día, porque todo esto ha sido una experimentación y probar estrategias, probar ciertos tips para ver si efectivamente dan resultado. En esta línea curricular, lo primero que hicimos antes de tomar esta decisión, de tomar decisiones pedagógicas, como yo les comentaba al principio, fue diagnosticar a través de una encuesta en qué situación se encontraban nuestros estudiantes. Lo que dio como resultado, ¿cierto?, en estas preguntas es qué tipo de conexión, si contaban con plan de datos, qué tipo de dispositivos contaban los estudiantes, si tenían un computador, si tenían, ¿cierto?, un teléfono o una tablet, o muchas veces ese artefacto tecnológico, el computador, la tablet, el teléfono, a veces existe uno o dos en la casa y lo tienen que compartir con la hermana, la tienen que compartir con el papá es el que les facilita el teléfono, etc. Por lo tanto, eso también nos ha dificultado, ¿cierto?, esta educación a distancia. Y lo otro que mencionaba también eran los espacios propicios para el estudio, los tiempos que los estudiantes hoy día en la casa
pueden destinar efectivamente a concentrarse en el colegio, que también es dificultad para nuestros estudiantes vulnerables. Ahora bien, yo creo que como líderes escolares, pese a todas estas dificultades que nos presenta la pandemia, yo creo que podemos sacar ventajas como líderes educativos. Primero, yo creo que estamos en un momento clave para poder implementar hoy día en Chile, porque además esto justo sucedió que el año pasado, ¿cierto?, entra el decreto 67 y abre el diálogo de la evaluación formativa con el mínimo de calificaciones, que otorga autonomía a los establecimientos educacionales a tomar decisiones pedagógicas y decisiones con respecto al número de calificaciones. Por lo tanto, yo encuentro que esa es una ventaja que tenemos hoy día. Los directores siempre vamos escuchando, ¿cierto?, en el discurso que los colegas a veces se quejan un poco de que hay que cumplir con la cantidad de notas, la cantidad de calificaciones, que esto genera presión además en los docentes. Por lo tanto, hoy se tiene la posibilidad de enseñar sin el estrés de la calificación, ¿ya? No se deben estresar los colegas en poner una calificación. Sin duda esto lleva a un cambio de paradigma y yo creo que esta pandemia, y lo quiero formular como una pregunta, ¿cierto? ¿No es acaso esta pandemia una oportunidad para hacer un cambio de paradigma con respecto a la calificación, a la nota? Desde una mirada coloquial, ¿cierto? Yo creo que en Chile, lamentablemente, seguimos pensando en la nota. Podemos potenciar también como ventaja, ¿cierto?, una evaluación formativa a través del diálogo con los docentes, con los estudiantes. Otra ventaja, yo creo que es trabajar la autoevaluación con el objetivo de desarrollar autonomía en el trabajo de los estudiantes. En Chile hace rato que estamos conversando y estamos trabajando la autoevaluación, pero hoy día es una posibilidad y tenemos las herramientas y la posibilidad de que hoy día eso se concrete y el estudiante aprenda a autoevaluarse. También esta pandemia, ¿cierto?, da la posibilidad a los establecimientos para adecuar la priorización curricular y adecuarla al contexto de cada establecimiento, que también es parte del decreto 67 que permite al profesor desplegar todas aquellas posibilidades de evaluación de manera autónoma y significativa. Yo creo que también es importante plasmar y elaborar material, ¿cierto?, que le permita a los estudiantes desarrollar el trabajo de manera autónoma, favoreciendo el autoaprendizaje. Yo creo que también la priorización curricular, sin duda, tiene que ser valorada y tiene que ser valorando el desarrollo y habilidades y la incorporación sistemática de los objetivos de aprendizaje transversales, que también es una ventaja que podemos tener hoy día al momento de evaluar, a modo de establecer metas de carácter comprensivo y general para la educación escolar referida al desarrollo personal, al desarrollo intelectual, moral, social de nuestros estudiantes. Estos objetivos se trata del logro y el logro de esto depende, ¿cierto?, de elementos que conforman hoy día la experiencia escolar. Podemos sacarle provecho al núcleo pedagógico hoy día como líderes educativos. Podemos trabajar hoy día también la evaluación para el aprendizaje, que es una muy buena herramienta para el trabajo a distancia. Y sin duda yo creo que también lo mencionaba una colega anteriormente en la articulación de asignatura y saberes, pero también a través del aprendizaje basado en proyecto. ¿Qué mejor manera hoy día de poder, cierto, llegar a nuestros estudiantes a través del trabajo basado en proyecto? Yo creo que los desafíos que nos plantea esta pandemia o post-pandemia, ¿cierto?, si bien es cierto, es importante dejar en claro que las políticas a nivel de Estado deben focalizar su acción hoy día en entregar más equidad a las familias vulnerables, pero sin embargo, como líderes educativos, yo creo que nosotros también podemos liderar ciertos procesos al interior de nuestras comunidades educativas. Yo considero importante que esta pandemia no puede pasar y en 2 o 3 años más olvidarse y verla como recuerdo. Yo creo que hoy día nosotros, los líderes, tenemos que reinventar la escuela. Yo creo que este es un momento importante, histórico, para reinventar la escuela. Finalmente, el colegio no puede volver a lo que éramos antes de la pandemia. Hay que repensar en una escuela. Y lo destaco porque yo creo que es una posibilidad que se nos abre hoy día.
pensando en la escuela que forme ciudadanos del siglo XXI, pero eso lo tenemos incorporado en nuestro discurso, pero en realidad no tiene que estar incorporado solo en nuestro discurso, no solo en lo académico, sino tiene que estar incorporado en la acción. Yo creo que hay que intencionar hoy día la formación de un ciudadano global, fomentar el liderazgo adaptativo, donde la distribución sea vista y asumida con responsabilidad dentro de los equipos directivos. Yo creo que también tenemos que hacernos cargo de las emociones de la comunidad, educativa. Yo creo que eso va a ser fundamental a la hora, ¿cierto?, del retorno a clase, hacerse cargo de la emoción y de la contención desde el punto de vista de la resiliencia, sobre todo nosotros, aquellos líderes que trabajamos, aquellos directores que trabajamos en colegios vulnerables. Y yo creo que los directores también, como líderes, ¿cierto?, de sus comunidades educativas, tienen que reflexionar y tienen que pensar en qué significa hoy día ser un líder de equidad, fomentar el diálogo y la equidad dentro de las comunidades educativas, profesionalizar la acción docente. Y para terminar, porque sé que estoy justo en la hora, yo creo que sobre todo tenemos que desarrollar un liderazgo comprensivo al interior de nuestros colegios. Eso yo sé. Muchas gracias, Johnny. Estamos en la hora. Ha sido todo muy interesante. Y hay una pregunta que tienen varias personas y que me gustaría que tú levantaste el tema, así que voy a aprovechar de hacérsela a todos, pero en una oración, porque no hay más tiempo. ¿La escuela puede volver a ser la misma que antes? ¿Qué creen ustedes que hay un cambio que sí o sí va a tener que permanecer? Una idea, slogan. O sea, yo estoy convencido que la escuela no puede volver a ser la que era hasta... ¿Pero en qué concreto ves tú que hay una diferencia que sí o sí tiene que permanecer? O sea, yo creo que tenemos que sí o sí reinventar el colegio y repensar la educación pública. Yo creo que esa es la clave. Gracias. Isabel. Sin micrófono. Yo pienso que lo que no puede cambiar y se debe mantener sí o sí es el afecto con nuestros estudiantes. El afecto, el cariño, la cercanía. Y utilizar todas las herramientas posibles para mantener, porque yo creo que el vínculo nos puede salvar. Muchas gracias. Rodrigo. No puede y no debe. Y yo pienso que tenemos que mejorar la relación que tenemos con las familias, los padres y especialmente los estudiantes. Muchas gracias. Susana. No va a volver a ser lo mismo. Pienso que los estudiantes saben hoy y los gobiernos también que tienen opciones. Y la opción es que quizás los estudiantes no vuelvan a nuestras escuelas, pero igual vamos a tener que encontrar una forma de enseñarles. Entonces yo no sé si voy a tener 850 alumnos en septiembre, porque muchos van a decidir que quizás van a aprender ahora en línea y que van a venir cuando necesiten hablar con alguien o cuando necesiten trabajar en una orquesta. Que bueno, reinventémonos. Bien, muy interesante. Yo creo que el foco que ustedes han puesto también en cómo los estudiantes hoy día nos van a hacer una demanda distinta, cómo los estudiantes hoy día han aprendido otra forma de enseñar y otra forma de aprender, que ese aprendizaje de los estudiantes nos va a forzar probablemente como sistema educativo a tener la flexibilidad para mantener el vínculo, a tener la flexibilidad para seguir teniendo equidad como el centro, a pensar... ¿Para qué educamos? Estábamos muy centrados en educar para el CIMSE, para la PSU, para la educación superior, y hoy día estamos dándonos cuenta que las demandas que tienen nuestros estudiantes, nuestras comunidades, nuestras familias, son mucho más amplias que esos indicadores, y esos indicadores son una posibilidad de movilidad social, pero con esa movilidad social no van a lograr ser felices si es que no, además no les entregamos esta educación mucho más integral que ustedes hoy día dicen reconocer como mucho más central al trabajo que están haciendo como líder educativo. Quiero agradecer a todos nuestros participantes la gran cantidad de preguntas, lamentablemente no hubo tiempo para responder a todo, esto va a quedar grabado
y lo importante es que ustedes puedan usar este como un recurso para hacer su trabajo con las comunidades escolares, las jornadas de reflexión que hacen con sus equipos, porque han salido muchas buenas ideas, y la idea de este seminario era reconocer que si bien tenemos sistemas educativos muy distintos, los problemas son los mismos, problemas de equidad, problemas de juventud que necesita otro tipo de acompañamiento, profesores que quieren dar lo mejor de sí, pero necesitan el apoyo, y los directores también están tratando de dar lo mejor de sí, y también necesitan apoyo. Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar se construye en base a la importancia que tiene el apoyo. Hay muchas políticas que apuntan a la presión, que es necesaria a veces para mejorar, pero una presión sin apoyo es muy difícil que logre mejorar. Así que muchísimas gracias a todos, y vamos a hacer otro seminario de líderes educativos sin fronteras, porque creemos que tal como la pandemia no conoce borde, el aprendizaje de los líderes escolares tampoco debería tener bordes. Así que muchas gracias. ¿Tú querías decir algo? Johnny, ¿levantaste la mano? No, no. ¿Chao, chao? Pensé que nos íbamos a despedir. Sí. Muchas gracias, adiós. Que estén todos muy bien. Thank you to everyone. Gracias. Me encantaría ir a todas vuestras escuelas. Buena suerte. También quiero agradecer a Catalina Núñez y a Macarena Pizarro, a Macarena Alzamora, que son las que están detrás de bambalinas, que hicieron que todo esto funcionara de una perspectiva tecnológica muy bien. Así que muchas gracias a todos. Adiós. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bye. Bye.